como ha dicho Miguel, a Olga Fernández, que es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2009 es profesora en el área de Historia de Arte Contemporáneo en la Universidad Autónoma de Madrid y desde 2010 es vicecoordinadora del Máster Universitario de Historia del Arte y Cultura Visual. También es profesora invitada desde 2007 en el Royal College of Art de Londres y también es profesora de comisariado en la Universidad Antonio de Nebrija. Ya no, ya no. Hasta el año pasado, sí. Vale. Y luego entre 2001 y 2006 fue conservadora jefe y jefa de investigación y educación en el Museo del Patio de Herediano de Valladolid. Y previamente había sido conservadora del área de documentación e investigación de la colección de arte contemporáneo. Y además actualmente colabora con varias instituciones como Matadero Madrid y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en Sevilla. Y luego saliéndome un poco del guión, también quería decir que es un placer, que siempre es un placer presentar a Olga, porque bueno, sé de primera mano que aparte de ser una gran investigadora, una gran profesora. De hecho, no sé si lo sabe ella, pero se la conoce como la Juana de Arco académica en los pasillos de la Autónoma. Se conoce al día por su entrega siempre al alumnado y en su vocación docente, y todo esto lo sé, como digo, de primera mano, porque ha sido profesora mía de varias asignaturas de la licenciatura, profesora mía del máster y tutora de mi beca de iniciación en los estudios de posgrado. Entonces creo que sé de lo que hablo y ya después de todo eso también ha sido ex colega y amiga. También. Así que nos va a hablar de queridísimo vecino. Te dejo la palabra para que no saques de dudas. Bueno, quería agradecer a Miguel, a Carmen y a Lidia la invitación. La verdad es que me hace especial ilusión venir a un formato seminario y más con el título que enmarca el mismo, que Imágenes que piensan. Y cuando me invitó Lidia, como el verano pasado, justo acababa yo de conocer esta obra, pensé que era como el matrimonio perfecto, o sea, como que también es una presentación que la he hecho un poco dedicada para esta sesión. Y bueno, voy a empezar ya sin más preámbulos. Como decía, voy a hablar solo de... Ah, sí, otra cosa que voy a decir es que estoy un poco afónica y que disculpéis un poco si a veces subo y bajo el tono. Voy a intentar profundizar en solo un conjunto de imágenes con la ayuda de algunos teóricos, este va a ser un poco el planteamiento. Quedan muchos otros temas que pueden ser planteados salido de estas imágenes y espero que luego podamos hacer más rica esta interpretación. Quiero empezar el comentario de estas imágenes partiendo del concepto de paradoja fotográfica del texto clásico de Roland Barthes, El mensaje fotográfico, de 1961. A pesar de que la práctica fotográfica de las últimas décadas, la teoría y también él mismo en sus últimos escritos lo hayan matizado e incluso superado. En su intento de análisis semiótico de la imagen periodística, Barthes caracterizaba esta a partir de una paradoja que provenía de la existencia de dos mensajes, uno sin código, que es lo análogo fotográfico, y el otro con código, el tratamiento o la retórica fotográfica. Para Bach, la fotografía se nos aparecería en primera instancia como una emanación de lo real, un análogo. En este punto originario, que algunos han llamado indéxico, la fotografía estaría constituida por un mensaje primario, un mensaje sin código, que se agotaría en sí mismo. Bach habla así de la insignificancia fotográfica. Sin embargo, la fotografía se constituye al mismo tiempo como una imagen connotada, es decir, codificada, histórica, cultural y formalmente. En su texto, Barthes propone algunos de estos procedimientos de connotación, que son el trucaje, la pose, los objetos, la fotogenia, el esteticismo o la sintaxis, que complementa con un último procedimiento, que es el texto. Para este autor, el texto que acompaña de modo constante a la fotografía periodística suplementa el mensaje, pero no con elementos provenientes de la propia imagen, sino a partir de su estructura lingüística. Por tanto, para Bach, la totalidad de la información de la imagen periodística está sostenida por dos estructuras diferentes, concurrentes pero inmiscibles. Para el autor, el texto funciona como una resonancia amplificando la imagen,
pero también haciéndola más pesada. Esto hace que el autor hable del texto como un mensaje parásito. En este punto quiero traer aquí las palabras del propio Bach, que he dejado en la pantalla para que se puedan leer con calma, para resumir estas brevísimas explicaciones. Ante una fotografía, el sentimiento de plenitud analógica es tan fuerte que su descripción es literalmente imposible, puesto que describir es precisamente adjuntar al mensaje denotado un relevo o un mensaje secundario, tomado de un código que es la lengua y que constituye fatalmente, por más cuidados que se tomen para ser exactos, una connotación respecto de lo análogo fotográfico. Por consiguiente, describir no es tan solo ser inexacto o incompleto, sino cambiar de estructura, significar algo distinto de lo que se muestra. Entre la insignificancia fotográfica y el mensaje parásito, me propongo describir con todas sus fatales consecuencias el conjunto de imágenes que presento a continuación. ¿Se ven? ¿No? Huérfanas de texto, es cierto que la imagen de estos portales pueden parecernos insignificantes. Con todo, sin conocer qué son o qué representan estas casas, nuestro saber sobre el lenguaje fotográfico nos permite, por el momento, acercarnos a cómo el autor ha decidido presentárnosla. Como en un juego de reconocimiento, podríamos decir sin mucha vacilación que las imágenes nos recuerdan a la manera de las fotografías de la denominada Escuela de Düsseldorf. Este reconocimiento estilístico derivaría de su parecido con este modelo de la tradición fotográfica documental, caracterizada por un usufructo estético de las tipologías clasificatorias, la serialidad y los sistemas de archivo, y por una formalización basada en la perfección técnica, la precisión, el interés por el detalle, la concentración en el objeto a fotografiar, la uniformidad, la distancia media, un uso calculado del color, que aquí es un casi sepia. Con estos procedimientos formales es posible garantizar un efecto de objetividad verosímil, así como el alejamiento del subjetivismo. En este caso, sin embargo, nos parece que el objetivo del autor no es establecer una comparación visual o la asignación de diferencias arquitectónicas individuales en la similitud serial, pese a su insistencia en reforzar de modo obsesivo la simetría de estos espacios. De hecho, he forzado un poco la presentación y he mostrado solo 8 de las 23 fotografías de la serie, así que os voy a poner las demás. Vistas en su totalidad, la rígida formalización alemana se desdibuja al abandonarse los portales en busca de los edificios, que a veces solo pueden fotografiarse en oblicuo, y los espacios abiertos. El sistema sigue siendo el principio organizativo, pero la realidad a fotografiar desborda la opción de imponer un encierro sistemático predeterminado a la imagen. Así, la ambigüedad entre documento y representación se rompe en favor de esta última. Más que la estabilidad compositiva, lo que permanece invariable es la posición del fotógrafo, el punto de vista desde el que nos obliga a mirar.
En todos los casos, el fotógrafo se para unos cuantos metros antes de la puerta de los edificios o fincas. Aunque fotografía un espacio interior, como los portales, lo hace siempre como si lo hiciera desde un exterior, procurándose una distancia prudencial. Pratt se sitúa o nos sitúa en un umbral imaginario para fotografiar un umbral real. Las puertas que dan acceso a estos espacios desconocidos. En el origen de este proyecto se encuentra una novela de Benjamín Prado, Mala gente que camina, publicada en 2006, de la que la artista destaca el siguiente párrafo. La mujer de la novela, Gloria, baja su calle, que está cubierta de nieve, y sigue unas huellas que empezaron frente a su casa, y que cada vez se vuelven más grandes y profundas, hasta morir en la valla de una lujosa mansión de las afueras, en la zona en que las fúnebres zanjas abiertas en el resto de la ciudad dejan de verse y empiezan los jardines, las pérgolas, los cenadores y las piscinas, el mundo de los vencedores. Gloria, el artista, nosotros, todos, nos paramos en estos umbrales y observamos desde fuera el mundo de los vencedores. El esquema objetivista alemán queda alterado al convertirse la distancia relativa en el único sistema organizativo que subyace en todas las imágenes. A través de esta distancia, el artista establece un vínculo entre un espacio arquitectónico y un elemento psicológico inconsciente que desliza la imagen hacia lo subjetivo. Pero no es solo que quizá no pertenezcamos a ese mundo, sino que esa distancia, junto con la desaparición de todo rastro humano, refuerzan un buscado efecto de desasosiego. Lohmheimlich, freudiano, construido con una teatralidad a medio camino entre las historias de fantasmas y la escena del crimen benjaminiana. ¿Qué son estos espacios? ¿Estamos ante los escenarios de un crimen? ¿O cabría pensar que se trata de los hogares de los propios criminales? ¿Acaso no podemos entrar porque nosotros no pertenecemos a este espacio fantasmático? ¿Y qué tipo de fantasmas estaríamos convocando? Aunque me lo había reservado hasta el momento por motivos narrativos, el proyecto Ignacy Pratt tiene, como se ha podido intuir, el título de la última frase de este párrafo del libro de Prado, El mundo de los vencedores. Se trata de un proyecto que comienza en 2007 y que se encuentra todavía abierto. Es una obra bastante compleja, cuyo desarrollo más ambicioso hasta la fecha lo encontramos en internet, aunque el autor tiene en mente poder trasladarlo a un libro. Como todo proyecto navegable, puede accederse a la información desde varias entradas enlazadas entre sí, aunque el texto introductorio determina un orden de lectura que va desvelando de pantalla en pantalla las claves necesarias para orientarse en el mismo. Las primeras palabras del artista nos informan de que, comillas, el mundo de los vencedores es un proyecto que utiliza la fotografía como soporte a una actividad de arqueología basada en la recuperación estética de las casas de los más responsables de la represión franquista y que toma como motivo forzoso la frontera. Y también dice que surge del interés por los espacios residenciales desde una posición motivada por la impunidad al franquismo. El hilo articulador del proyecto son los 35 responsables máximos de la represión entre los años 1936 y 1952, que aparecen en el sumario instruido por el juez Baltasar Garzón el 16 de octubre de 2008. A partir de esta lista, el artista construye dos archivos visuales, una colección de retratos que ya existen de los vencedores y la producción ex novo de una colección de fotografías del último edificio donde estos vivieron y de algunas de sus segundas residencias. El proyecto incluye otros archivos auxiliares, como biografías y algunos planos de las casas, que sirven para contextualizar, y también un archivo instrumental, el de los certificados de defunción, que ayudan a identificar la última residencia de los represores. De hecho, en el auto del juez Garzón se especifica que se deberán aportar los certificados de defunción a los efectos de declarar la extinción de responsabilidad penal por fallecimiento. Lo que Pratt invoca a través de sus fotografías
no son los fantasmas de las víctimas, sino los de los criminales. Así, de forma paradójica, el proyecto, que se había alejado de su inclinación archivística, vuelve a su histórica conexión con la fotografía a través del archivo criminalístico. Para la localización de estos certificados, el artista obtuvo la ayuda de historiadores y asociaciones pro memoria histórica. La ubicación de estas residencias lleva al artista a circunscribir lo que llama una topografía del terror centrada en el barrio de Salamanca de Madrid, donde hay 12 residencias. En el caso de las segundas residencias, las direcciones fueron conseguidas a través de testimonios orales locales. El proyecto se completa con un enlace a Google Maps que permite su geolocalización exacta en la actualidad. De este modo, cada vencedor, idealmente, contaría con una ficha que incluiría un retrato, un enlace a su biografía, su certificado de defunción, una fotografía de su última residencia, los planos de la casa y su geolocalización. Desafortunadamente, no se disponen de todos los datos para todos los nombres, por lo que el archivo permanece incompleto. Volvamos, pues, a las imágenes, esta vez con su connotación más precisa. Estos retratos son los que él saca para el proyecto. Siguiendo todavía a Bach, este establece una diferenciación entre tres tipos de textos que pueden parasitar la imagen. De modo que, según él, la palabra, cuanto más cerca se encuentra de la imagen, menos parece connotarla. Así, en primer lugar, aparece la leyenda, que para Bach forma parte casi de la propia denotación, dado que parece solo reforzar la imagen. En segundo lugar, estaría el título de la noticia y el artículo que la acompaña, que se alejan de la imagen e introducen un mayor grado de connotación. Por último, el autor afirma, millas, que a veces el texto produce o inventa un significado enteramente nuevo y que de alguna manera se proyecta retroactivamente en la imagen, hasta el punto de parecer denotado. La producción de un nuevo significado textual a partir de las imágenes las contamina con un deseo ficcional que, si bien es problemático para las noticias, en combinación con el giro archivístico, ha resultado ser de gran utilidad para muchas de las prácticas artísticas de la última década. Pensaba en cosas como las del Atlas Group, por ejemplo. Me gustaría destacar que esta obra de Ignacy Prat, en esta obra de Ignacy Prat, una cierta superación de las estrategias formalistas que han caracterizado la fotografía desde los años 90. La influencia de este paradigma de fotografía cuadro, que ha terminado de legitimarla dentro del sistema artístico, ha sido muy significativa en el caso de los fotógrafos españoles de las dos últimas décadas y ha dificultado en gran medida la posibilidad de promover proyectos críticos más allá del esteticismo. Pensaba en la obra de Prat, esto puede ser un poco polémico, viendo la exposición Contexto crítico que hay ahora en la Tabacalera, aunque me queda la duda de que esta sensación sea más debida a la elección comisarial que a los artistas. En todo caso, no me cabe duda de que las colecciones públicas y corporativas y buena parte de la crítica y los comisarios han privilegiado y contribuido a institucionalizar este tipo de fotografía. La explícita estrategia archivística empleada por Prat, también muy utilizada en los últimos años y no exenta de sus propios conflictos, le permite sortear la alargada sombra de la escuela de Düsseldorf, al combinar dos sistemas descriptivos igualmente inadecuados, como proponía Marta Rosle en su obra de 1974. ¿Qué pasa entonces cuando no es ya uno, sino múltiples los textos e imágenes enlazados que tratan de compensar la deficiencia semiótica, pecado original de las imágenes?
En este caso, el recurso al archivo se presenta como una huida hacia adelante, donde la pulsión testimonial, tanto de la fotografía como del archivo, funciona simultáneamente como causa y efecto de la mencionada pulsión ficcional, que trata de responder a los defectos de simbolización de las imágenes en una amplificación potencialmente infinita. Pero ¿cómo resistirse a esta pulsión compensatoria? ¿Y cómo no contribuir nosotros mismos, críticos, historiadores del arte y la cultura visual, con nuestras descripciones e interpretaciones? Y no establece Bach que la connotación ideológica o ética, la que introduce en la lectura, es la que introduce en la lectura de la imagen, lo dice, razones o valores, porque como él mismo señala en el texto, le cito, la denotación o su apariencia es una fuerza que no logra modificar las opciones políticas. Nunca ninguna fotografía convenció o desmintió a nadie, aunque puede confirmar, en la medida en que la conciencia política es tal vez inexistente fuera del logos. La política es lo que permite todos los lenguajes. Y en esto no seguía Bach a Benjamin cuando afirmaba que había que exigir a la leyenda la capacidad de conferir a la fotografía un valor de uso revolucionario. La opción de mantener las fotografías en el estado líquido de la pantalla del ordenador puede ser una opción estratégica a la hora de restar peso a la fotografía cuadro y de permitir que las imágenes entren en un sistema de circulación mayor. De hecho, he visto que al menos una página web, Memoria Histórica, ha cogido una de las fotos y la ha recontextualizado en un nuevo uso. ¿Podría ser este uno de sus posibles usos revolucionarios? Pensaba si su ubicación en Google Maps no podría también considerarse uno de estos usos, dar acceso informativo a estos lugares y que todos sepamos dónde se encuentran. De hecho, he tenido la tentación de ir yo misma a hacer mis propias fotos. No lo he hecho por falta de tiempo. Pensaba si esto no podría tener una dimensión viral. Volvamos una vez más a las fotografías y a sus fantasmas. En su libro Especies de Espacios, de 1934, los dice George Perret. En los inmuebles en general, mirarlos, levantar la cabeza, buscar el nombre del arquitecto, el nombre del contratista, la fecha de construcción, preguntarse por qué a menudo está escrito gas en todos los pisos, tratar de acordarse, en el caso de un inmueble nuevo, de lo que había antes, etc. Miremos pues a los inmuebles, los portales, las puertas. Asimismo podemos preguntarnos, ¿quién vive o ha vivido allí y cómo eran sus inquilinos? Perret afirma también que es difícil imaginar una casa que no tuviera puerta. Como hemos señalado, el artista nos obliga a quedarnos en el umbral del umbral, alerta ante la presencia de un espanto impreciso. El artista hace su trabajo, confirma el topos de hacer visible lo invisible, de dar a ver. El artista indica, señala, escracha. Aquí quiero recuperar como referencia las prácticas de scratch en Argentina. Es significativo que scratch haya sido seleccionada la palabra del año 2013 por la Fundación del Español Urgente. En las diferentes versiones sobre su origen, merece la pena destacar en relación a nuestro caso las acepciones de fotografiar a una persona en el español coloquial rioplatense, de dejar en evidencia a alguien, objetivo que puede conseguirse a través de la acción de manifestarse frente al domicilio de una persona pública, en el vocabulario de argentinos y uruguayos tras las dictaduras. La acepción de arañazo o rasguño en el español de los Estados Unidos y la de escupir en el genovés que habría pasado al lunfardo. Quizá también es significativo que haya una ley a punto de prohibirlos. Es fácil imaginar el mundo confortable que se hallaría detrás de las puertas de las casas de los vencedores. ¿Qué otro amparo más que el del propio poder puede necesitar el victorioso? Sigamos entonces arañando, escupiendo. En este punto quisiera parasitar con más textos estas imágenes, tratando de romper la salvaguarda que toda imagen escudo genera cuando se adorna con su correspondiente medusa. Como señala Ignacy Prat en la introducción del proyecto, el perfil dominante en el conjunto de máximos responsables es el del militar curtido en las campañas coloniales de finales del siglo XIX e inicios del XX.
¿Qué significa exactamente este endurecimiento y cómo se ejerce en concreto esta represión? Podemos empezar citando unas palabras del propio Franco. No estoy interesado en el territorio, sino en los habitantes. La reconquista del territorio es el medio, la redención de los habitantes es el fin. El proceso de represión militar y política lleva tiempo siendo estudiado en profundidad por los historiadores, por lo que no me voy a extender, solo voy a señalar dos de sus principales características. En primer lugar, podemos destacar el denominado didactismo del terror, que llevó a que la violencia ejercida contra la población considerada opuesta a los rebeldes fuera utilizada como una táctica militar para la eliminación del enemigo civil. De este modo, la rebelión militar se transformó rápidamente en limpieza política, y para ello no dudaron en aplicarse prácticas militares de represión ampliamente ejercitadas en las guerras coloniales, especialmente en las campañas de Marruecos. El sadismo y la crueldad, respaldados y fomentados por los oficiales africanistas, se habían convertido en prácticas sistemáticas y ritualizadas durante el conflicto del Rif. Muchas son las fuentes que hablan de mutilaciones de narices, orejas o testículos, lucidos luego como collares, así como de cabezas decapitadas que eran clavadas en las bayonetas y que servían de trofeo. La continuidad de estas prácticas en las guerras coloniales y la guerra civil está bien documentada y valga como muestra el relato del corresponsal del Daily Express, al que tras la captura de Mérida, los legionarios ofrecieron orejas de comunistas como recuerdo de la masacre. Las memorias del general Emilio Mola puede advertirse su regodeo en las descripciones de cráneos machacados e intestinos desparramados en su paso por las guerras del Rif. Posteriormente, en julio de 1936, el mismo Mola, referencia principal del marco estratégico de actuación represiva, declaraba ante los alcaldes de la provincia de Navarra: hay que sembrar el terror, hay que dar la sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Nada de cobardías. Si vacilamos un momento y no procedemos con la máxima energía, no ganamos la partida. Todo aquel que ampare o oculte un sujeto comunista del Frente Popular será pasado por la sal. Urgencia y desenfreno son dos palabras que caracterizan lo que Dionisio Ridruejo denominó como represión informal y espontánea, que tuvo lugar en los tres primeros meses del conflicto, periodo donde se concentra la mitad de las ejecuciones por parte de los sublevados. Para Ridruejo, el objetivo de esta represión sería, comillas, la destrucción física de los cuadros de los partidos del Frente Popular, de los sindicatos obreros, de las organizaciones masónicas, sin perder de vista tampoco los partidos democráticos más moderados y a las personalidades independientes. Se puede hablar de una operación perfecta de extirpación de las fuerzas políticas que habían patrocinado y sostenido la República. De este modo, el terror institucionalizado cumplía con objetivos tanto a corto plazo, garantizar la seguridad del territorio, como a largo plazo, la aniquilación de todo lo que significaba la República. En palabras de José María Pemán, comillas, esta contienda magnífica que desangra España se realiza en un plano de absoluto sobrenaturalismo y maravilla. Los incendios de Irún, de Guernica, de Lequeitio, de Málaga, de Baena son como quema de rastrojos para dejar abonada la tierra de la cosecha nueva. Vamos a tener, españoles, tierra lisa y llana para llenarla alegremente de piedras imperiales. A esta primera fase le sigue otra donde el control de la represión pasa por el bando de guerra, los consejos de guerra, excepto en los casos en que se ejercía, por las fuerzas de ocupación. La violencia se aplicaba como aniquilación y castigo, y por ello también se adoptaron medidas represivas de carácter preventivo y de escarmiento, destituciones, detenciones, violaciones y fusilamientos. Casi todos los municipios del sur a las mujeres, cuando no les violaban y mataban, les rapaban la cabeza y las obligaban a beber aceite y ricino y a desfilar por las calles para exponerlas al escarnio público. En Valladolid, las ejecuciones de prisioneros a las que acudían familias distinguidas hizo que se habilitara un puesto de café y churros, lo que motivó un comunicado público del gobernador civil reprobando la consideración de las ejecuciones como un espectáculo. En general, se puede hablar del traslado de una cultura de guerra basada en la barbarie extrema y asociada a una cultura de la muerte, sacrificial para unos y purificadora para los otros, que prende en un contexto donde ya se había producido una brutalización de la política a través de la polarización ideológica, del activismo violento y la paramilitarización de los diversos grupos operantes durante la instalación de la República.
En segundo lugar, quisiera destacar otra característica de la represión, que es la racialización del discurso contra la izquierda a partir de la analogía establecida entre el enemigo moro, el enemigo judío y el enemigo izquierdista. La represión que se había llevado a cabo en Asturias a partir de octubre del 34 había supuesto la traslación material e ideológica del terror de las guerras en el protectorado hacia la población civil. Sanjurjo fue uno de los primeros militares españoles que compararon a las tribus marroquíes con la izquierda española, declarando que en un rincón de la provincia de Badajoz había un foco rifeño. Esta asimilación vía alterización del proletariado rural al indígena tuvo gran eco. Los campesinos, caracterizados como una raza inferior de seres degenerados y embrutecidos, debían ser derrotados con los mismos métodos, recordamos, sádicos y crueles, empleados contra los rifeños. Esta racialización del enemigo coexistió paradójicamente durante la guerra con el hecho de recurrir a las fuerzas moras por parte de Franco, el reclutamiento de mercenarios marroquíes con promesas de pillaje y saqueo. Así, cuando capturaban un pueblo, les dejaban actuar por espacio de 2 horas y legionarios y moros vendían radios, relojes, joyas y hasta muebles, prácticas que habían sido comunes en las guerras africanas. La derecha estaba familiarizada con el discurso de que judíos, musulmanes y la clase trabajadora eran los enemigos de su versión purificada de España. José Antonio Primo de Rivera calificaba a la Segunda República como una nueva invasión bereber. Esto le permitía establecer un vínculo con la reconquista y la defensa de los valores tradicionales españoles frente a las fuerzas progresistas. Podemos citar aquí también estas palabras de Onésimo Redondo. Podemos asegurar que nuestros marxistas son los más africanos de toda Europa. Somos históricamente una zona de frotamiento entre lo civilizado y lo africano, entre lo ario y lo semita. Y la victoria definitiva del marxismo sería la reafricanización de España, la victoria conjunta de los elementos semitas, judíos y moriscos, aristocráticos y plebeyos, conservados étnica y espiritualmente en la península y en Europa. Este desprecio racista y alterizante se extiende del campesinado y militantes izquierdistas a los políticos republicanos. Así Enrique Suñer los calificaba de comillas, hombres horrendos, verdaderamente demoníacos, sádicos y besánicos, que han ocupado carteras de ministros, subsecretarías, consejos, direcciones generales y toda clase de puestos importantes, jabalíes y ungulados, corriendo por el que fue Congreso de los Diputados, monstruos neronianos, directores de sectas y ejecutores de las mismas. Para acabar diciendo que España ha sido y es teatro de un combate épico, ciclopio, acción de titanes contra monstruos apocalípticos. Podemos hablar así de una cultura de la diabolización del enemigo interior y de deshumanización del adversario. En este punto conviene no olvidar la denuncia hecha ya por M. Seseg en su discurso sobre el colonialismo, señalando que los procedimientos de deshumanización y aniquilación puestos en marcha por los europeos contra sí mismos ya habían sido experimentados en las guerras coloniales. Y aquí quería hacer una mínima digresión y hacer notar cómo en las últimas semanas se ha venido asimilando a los manifestantes violentos con los terroristas. En la posguerra, este sustrato representativo va a sumarse a la inclemencia, la imposición de una memoria exclusiva, la humillación de los vencidos y una biopolítica del escarmiento, recordemos, los niños robados, que opera en medio de una autarquía que para algunos autores han caracterizado, como un espacio cerrado de purificación social atravesado por políticas represivas de origen estatal tanto como por microrepresiones cotidianas. Hasta 1957, el 47,7% de los ministros fueron militares, así como el 42% de los subsecretarios, el 33,4% de los directores generales, todos los altos comisarios en Marruecos, gobernadores generales de Guinea y de África Occidental, además de numerosos gobernadores civiles, alcaldes, concejales y otros muchos cargos. Y entre las 10 legislaturas franquistas fueron procuradores en cortes 326 militares, ocupando un total de 1.029 escaños. A la muerte de Franco había 328 generales y más de 42.000 jefes y oficiales. Solo por comparar, en 1930, había 169 frente a los posteriores 328 y a los 30.000 jefes oficiales, luego son 42.000. No cabe duda de que el ejército asumió una función suplementaria como fuerza represiva potencial.
De la lista de los 35 nombres del auto, solo 3 murieron durante la guerra. El resto tuvieron importantes cargos militares, fueron procuradores en cortes, ministros u ocuparon diversos puestos políticos. Muchos fueron recompensados con títulos nobiliarios y vivieron plácidamente en sus casas, en estas casas. 6 de ellos sobrevivieron a Franco. Es este tiempo expandido el que trata de capturar Prat en sus fotografías. Siguiendo dentro de la misma línea bartesiana, Thierry de Duve, en su artículo El posado y la instantánea, la paradoja fotográfica, propone 2 nuevas acepciones para los antiguos mensajes denotado y connotado, que son la serie superficial, la conexión entre el signo y su referente, y la serie referencial, lo real denotado por la foto, o sea, la imagen. Sobre este nuevo esquema establece otra relación entre la fotografía, el tiempo y la muerte, distinguiendo 2 tipos. 1. La fotografía como captura de la vida, tiempo suspendido, que sería la instantánea, y el otro, la fotografía como muerte retenida, muerte del referente, que sería el posado. Para De Duve, la instantánea se presenta como vida petrificada y aparece como una intervención ilícita en el flujo de las cosas. Él pone como ejemplo la fotografía deportiva o la ejecución de una foto muy conocida de un general del Vietcong, de Eddie Adams. Por otro lado, el posado sería de naturaleza funeraria, monumental, y estaría ligado a la duración perenne, a la perpetuación de un pasado consumado. En el caso de la instantánea, De Duve habla de ella como el significante del flujo del tiempo vivido, mientras que el posado lo sería de un tiempo difunto que libera dentro de sí un tiempo estacionario, el tiempo del recuerdo. De Duve mantiene siempre activo el vínculo que une estas 2 maneras posibles de darse la fotografía. Voy a citarle para ver de qué modo propone una definición de estas posibles relaciones. Una cierta reciprocidad une la instantánea con el posado, pero se trata de una reciprocidad asimétrica. La instantánea no puede devolver la vida que ha robado, mientras que el posado devuelve una vida que nunca ha recibido. Después de otros procerosos razonamientos en los que no me voy a detener, De Duve avanza su caracterización de la instantánea afirmando que su aquí puntual anula la conciencia y produce momentáneamente un sujeto afásico, amnésico y paralizado. De ahí concluye que la instantánea es un trauma, algo que ya estaba esbozado en el argumento bartesiano. Aunque encuentra buena parte de las instantáneas, aludiendo en concreto al instante decisivo de Cartier-Bresson, encuentra en buena parte de esas instantáneas un excesivo riesgo de artistización. En el otro extremo, la estetización estructural del posado produce un efecto de consuelo. Esto es posible porque para De Duve el posado suscita el balbuceo, la conversación, la rememoración, y entre otros pone como ejemplo los álbumes familiares. Partiendo de que toda fotografía posada es un monumento, la mirada del espectador, con su alternancia entre la rememoración y el olvido, se asociaría al trabajo del duelo. En la relación entre la superficie y el referente, De Duve apunta los riesgos inherentes a cada una de estas maneras fotográficas: el fetichismo para la instantánea y la melancolía para el posado. Por último, termina estableciendo que la instantánea, por su contrainvestidura maníaca de lo real, es la única que políticamente puede ser revolucionaria, mientras que el posado, al aclimatar el trauma y tener un carácter depresivo, es siempre conservador. A estas alturas, y con estas imágenes de cuerpo presente, quizá os habéis preguntado, como hice yo, qué hacer con este inquietante poder desactivador de todo posado, de todo duelo, de toda memoria. Aunque si miramos bien, las propias fotografías pueden proporcionarnos momentos disruptivos, un punto al que agarrarnos. En este caso concreto, estoy pensando en las letras de neón invertidas que se reflejan en la puerta. El presente se desliza en la fotografía y a través de su actualización desarma la invisibilidad del vampiro.
y pienso en esta otra, donde estos perros del siglo XXI, únicos seres vivos de la serie, descansan despreocupados en el cortijo Gambogaz, regalado por el Ayuntamiento de Sevilla por suscripción popular en 1937 a Queipo de Llano, y donde murió. Pese a la erupción de estos momentos excepcionales, las fotografías de Prat tratan de sintetizar en una sola imagen que se obtiene de forma diferida el transcurso de un tiempo expandido que, sin embargo, busca condensarse en una imagen puntual. Las casas funcionan como metonimia de los moradores y de su antiguo hábitat. Recordemos que todos han fallecido. Y de su antiguo hábitat adquieren un halo indicial con rasgos de impostura. En vez de un esto ha sido, un frágil aquí vivió, como el que encabeza las placas de las casas de los hombres ilustres, en este caso infames. Un contramemorial, pensaba en las pequeñas placas de bronce que hay en las aceras de algunas ciudades europeas en recuerdo a los judíos, con todos los problemas de efecto boomerang que esto puede plantear. Las fotografías son un escrache fuera de lugar, o mejor dicho, fuera de tiempo, fuera del tiempo. Como posados, en palabras de De Duve, serían un reservorio neutro, indefinidamente lleno y vacío de todos los tiempos posibles. ¿No recuerdan estos portales a monumentos tumbas? ¿No son un posado que nos recuerda que el tiempo de la impunidad, de la placidez, no puede ser ya deshecho? ¿Que el mundo de los vencedores era ya el tiempo irrecuperable de los vencedores? Con este esquema en la cabeza, me puse a buscar imágenes de la guerra y la posguerra, buscando una instantánea salvadora, maníaca, aun a sabiendas de que en el fondo no dejaba de ser un reflejo condicionado, también irremediablemente melancólico, contra imágenes que hablaran de lo que las puertas callaban, de lo que las leyendas excedían. Empecé a mirar cada una de esas fotos, clasificándolas como instantáneas o posados, pensando a dónde me llevaba todo ello. Hombres, mujeres y niños mirando al cielo con el miedo garantizando la instantánea perfecta. Cadáveres que ya solo pueden ser posados. Eso sin contar con las imágenes no vistas por efecto de la censura con respecto a la difusión pública de las masacres. O que las fotografías fueran una importante herramienta de propaganda útiles a ambos bandos. Y pensé cómo el miliciano de capa es un ejemplo perfecto, casi único, de un híbrido entre instantánea y posado. Un hombre siempre muriendo y siempre posando. Irremediablemente melancólica, me preguntaba si el adormecimiento formalista del posado no se rompe con la acumulación anestesiante de las mil posibles instantáneas, no refuerza el silencio de las imágenes, el silencio de las puertas. Pienso que quizá las únicas fotografías que pueden competir dialécticamente con estos portales, al menos a nivel de duelo, son las imágenes de las fosas, las únicas capaces de ser ese otro reservorio de todos los tiempos posibles. Y aunque había desechado la idea de traer este seminario de cultura visual, otras fotos que no fueran las de Prat, decidí traer una para ver si podían ser su verdadera contrapartida. La disposición legal que en el auto de Garzón explicita la investigación, la exhumación, el levantamiento de cadáveres y el traslado de restos responde, en este caso, a un anverso necesario y compensatorio que aspira, quizá quiméricamente, a acabar con el duelo en el que han venido cayendo todos los tiempos posibles. En el caso de estas fotografías, me ha resultado especialmente problemático, y podemos hablar de luego, superponer dos duelos. Un duelo que no pertenece a los fantasmas que habitan estas imágenes y otro que es el de la melancolía estructural de la fotografía. Me preguntaba en qué medida este metaduelo no llevaba a una especie de mise en abyme, a un espacio que, como Comala, estuviera habitado solo por fantasmas. Quisiera recordar en este punto el proyecto de 1936 del general Cabanellas, que está en la lista de Garzón, pero cuya residencia no aparece en el proyecto, aunque sí su retrato, de prohibir el luto en toda España. Según Pemán, para las viudas y madres de los rebeldes, esta restricción supondría que, comillas, la muerte del caído por la patria no es un episodio negro, sino blanco, una alegría que debe vencer al dolor. Fin.
mientras que para las de los republicanos, comillas, se cortaría esa especie de protesta viva y de dramático testimonio que al conquistar cualquier pueblo nos presentan por plazas y esquinas esas figuras negras y silenciosas que en el fondo, tanto como un dolor, son una protesta. Con toda la naturaleza delirante que esta propuesta presupone, lo terrible es que no fue más que un gesto premonitorio de lo que ocurrió en la posguerra, donde los primeros obtuvieron sepultura y monumentos y los otros un veto, si no al luto, al menos al duelo. En cualquier caso, me parece pertinente reivindicar los cuerpos vestidos de luto como un contrapeso que opera en lo público y también en el tiempo. De alguna manera, fueron también escraches andantes. Para acabar, me gustaría solo mencionar que en este análisis de las imágenes tan afrancesado faltaría por incluir a Georges Didier Berman, en concreto su lectura del anacronismo benjaminiano. Sin entrar ahora a su desarrollo, sí quería proponer la idea de que el proyecto de Pratt podría considerarse como un escrache anacrónico, sugiriendo que todo buen anacronismo, como imagen dialéctica, solo funciona si es capaz de sobrepasar las temporalidades y convertirse en un tiempo reversible, un nunca que se convierte ya en hoy mismo, en palabras de Brecht. En este nunca quisiera terminar con esta fotografía. La pancarta dice: preferimos ser vidas de héroes a esposas de cobardes. Pensemos que esto es la calle Génova en 1936. Esta imagen cambia el este ha sido por un esto sigue siendo, y no solo proyecta su carácter premonitorio, sino que encierra en sí todos los futuros posibles. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alma. No sé si tenéis preguntas que hay, si puedo decir. ¿No? La cosa es nada, hay que animarse. ¿Qué querías? Bueno, muchas gracias, porque yo creo que es muy sugestiva y plantea mil preguntas lo que has dicho tú. Y bueno, aquí hay dos cosas que yo te quería preguntar. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, él conoce, está claro que tú conoces a Paul Preston y que su holocausto, ¿no? El holocausto español y todo esto, pero ¿hasta qué punto lo conoce el artista y todo y lo transmite aquí al acerca de las imágenes o todo esto que nos ha contado de esa parte? Eso por un lado. Y luego quería hacer más extensivo esto que planteabas o que nos lanzabas tú sobre el duelo. No, a ver si alguien aquí lo recoge. Bueno, pero empieza. Pues es muy buena pregunta. Yo me he puesto en contacto con el artista porque es muy jovencito y no quería hablar de él sin decirle que iba a hablar de él y de hacerle unas cuantas preguntas. Yo creo que en tal profundidad él no lo conoce. Yo creo que él más como que lo intuye, puede haberse documentado. Pero tampoco he conseguido yo como acorralarle para que me dé siquiera como muchos datos incluso de, a ver, no, biográficos de por qué se lanza a hacer este tipo de obras. O sea que ahí es como bastante reservado. Pero él también tiene un planteamiento como que lo que hubo fue un holocausto. Bueno, yo creo que es más neutro que yo. Es el punto. No sé hasta qué punto era de él o es tuyo. No, es mío, por eso. Es difícil, por otra parte. Yo creo que precisamente en el desbrozar de las imágenes, todo el rato he ido como tratando de poner ese énfasis en que cualquier connotación a partir de los textos está por encima de las propias imágenes. El proyecto suyo que está en internet, realmente yo creo que él descarga mucho a partir de que cada uno de los nombres los va linkando a distintos sitios o sea, él recoge los retratos, hace las fotos, o sea, lo que él hace principalmente son las fotos, buscar los certificados de defunción y ponerlo todo junto, pero él no lo interpreta como lo sobreinterpreto yo. Creo que mi sobreinterpretación ha sido un poco también forzada, conscientemente, ideológicamente, para conseguir darle peso a esas imágenes que de la otra manera
para mi gusto, corrían el riesgo de ser como muy formalistas, muy como de, ah, qué bonita foto. Es que te puedes quedar ahí, en ver la foto y no saber qué hay detrás. Y este ha sido un poco el eje que ha articulado mi explicación, o sea, lo que subyacía a mi explicación. Y la segunda cuestión, la del duelo, porque claro, duelos hay de muchos tipos, sí. Y los estamos viendo en los últimos, y las interpretaciones de los artistas, de todos modos, ¿no? Entonces, ¿esta en qué estado estaría, esta interpretación? Pues a mí me genera duda, por eso lo planteaba. Porque no es una dirección exactamente contra, ¿no? O no muestra a la víctima, sino al verdugo. Claro, es que justo es... A mí, de las que más me tiene acongojada, aparte de estas, bueno, que son esta, bueno, la primera más grande, esta es porque hay muchas que tienen una sensación como de panteón ya, de panteón de obras ilustres casi, ¿no? Pero... Sí, esta sí que ya refuerza toda esa cosa como, sí. Como siniestra que ya tiene el sitio, ¿no? O sea, como que lo refuerza todavía más. O sea, me interesaba también verlas en su conjunto porque sí que creo que lo que está como muy claro es esa posición que toma él de, a mí me da miedo entrar aquí, ¿no? Es como de, aquí viven una serie de fantasmas, pero son los fantasmas como de, bueno, pues de, vamos, de criminales, o que, entonces, la paradoja es, en vez de mostrar a la víctima, mostrar al verdugo, claramente. Por eso había hecho lo de que decimos vecinos, como un juego también así para... Entonces, claro, es difícil, y es justo la pregunta que hago al final, ¿cómo se puede hablar aquí de duelo a no ser que sea de manera indirecta? Irreversible. Entonces, a mí realmente me... ¿Pero esto es duelo o llamada revancha? ¿Qué es? Bueno, depende cada uno cómo se posicione. Porque se puede posicionar cada uno como quiera. Bueno, yo creo que es... En este sitio, yo lo quería dejar como en el momento scratch. Vamos a llamarlo ahí para no tener que ir más allá. Es decir, yo doy a ver, yo señalo, yo muestro estas casas en las que probablemente ya no viva, o igual, bueno, en algunos casos vivirán sus herederos, pero que ahora mismo si tú vas tampoco es para que no pase en el flujo del tiempo. Voy a señalar este momento que además funciona como una proyección en el pasado de los que vivieron. Y yo como artista, por eso decía, mi único, o quizá pues, por cumplir como el mito del artista que da a ver, lo que hace es, yo propongo hasta aquí, luego soy yo la que cargo las tintas, pero él yo creo que no va tan allá, también se relaciona con... No, en el momento este de scratch es muy, muy definitorio. Sí. Juan, perdón. Sí. Yo también quería felicitarte, me ha encantado, ¿no? La charla, ¿no? Los referentes, Perec, desde Perec hasta Benjamin, pasando por Barthes, ¿sí? Me parece una exposición buenísima, sutil, complicada. E ideológicamente, claro, es el. O sea, no sé si es un debate lo que yo te propondría científico o un debate ideológico, aunque están muy ligados, ¿no? Y entonces te voy a hacer un par de observaciones porque quizás te sirvan. Sí, sí, sí. Quizás te sirvan, o a lo mejor no. Hay la sanción, ¿no? de los verdugos y las víctimas, ¿no? Yo estaba pensando en estas casas y estaba pensando en la gente que vivirá ahora, o incluso a lo mejor en los descendientes, o en otras personas que viven ahí y que no guarden ninguna relación, y de hecho que a lo mejor no compartan, y desde luego lo que es obvio que no comparten es la responsabilidad de que allí haya vivido un criminal. Porque esto sería como hacer, puedes provocarlo con el experimento inverso. Podríamos empezar a señalar en muchos sitios donde ha vivido gente indeseable, incluso donde vive gente indeseable,
donde trabaja gente indeseable. ¿Sí? Yo conozco un par de sitios en Madrid donde trabaja gente indeseable. Quiero decir que esto nos plantea un problema ciertamente de gran envergadura moral, ¿no? Porque no la responsabilidad y la criminalidad, como tampoco el heroísmo, son propiedades transitivas, ni siquiera hereditarias. No estoy muy seguro de que haya que humillar, por ejemplo, al hijo de un general, aunque su padre fuera un asesino. No estoy nada seguro, nada convencido. Creo en la libertad de los individuos y en la ausencia de responsabilidad de una persona cuyo único delito ha sido ser concebido en una familia así. Sí, es decir, sí. Hay, esto trae aparejado una serie de reflexiones importantes, ¿no? Y una de ellas, además, la has dejado caer tú, aquí, ¿no? Cuando has hablado, cuando estabas hablando de la gente esta y de las técnicas feroces de guerra combativas que consistían en aniquilar al disidente, has mencionado, en animalizar y deshumanizar al enemigo. Y es verdad, deshumanizar al rival, al enemigo, al contrario, hay muchas formas de ser contrario y de ser rival, todos conocemos unas cuantas, deshumanizarle y quitarle cualquier atributo de humanidad es algo muy, muy peligroso y con grandes efectos boomerangs, yo creo, ¿no? Como has también señalado, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa del proyecto es si no pues es este tipo de efectos colaterales, seguramente no buscados, pero producidos, claro, porque esto sería, yo tengo muchos amigos, como toda la gente de mi edad, yo tengo muchísimos amigos que en la Facultad de Geografía e Historia en los años 80 estaban, cuando cayó el telón de acero, la gente se daba de cabezazos. En este edificio hay gente que se daba de cabezazos porque se había caído el telón de acero. ¿Son ellos copartícipes de las matanzas de Stalin, aunque les hayan justificado ideológicamente? Porque yo he discutido con amigos queridísimos, además de todo esto, ¿no? ¿Son ellos copartícipes? ¿Debemos achacarles a ellos? O sea, ¿cuál es el grado de responsabilidad que puede asignar una fotografía o un relato? ¿Cuál es el papel del historiador frente a cuáles son los límites de la justicia y cuáles son las obligaciones morales de un historiador o de un fotógrafo? ¿Vale? Un artista, ¿Estás hablando de un artista? De un artista, de cualquiera. Totalmente de acuerdo contigo en que los descendientes... O los vecinos, claro. No, sí, es que es un tema muy polémico. Primero, como... Que has vivido en la misma casa donde vivía un violador. ¿Y tú qué culpa tienes? Sí, no, yo creo que, por ejemplo, también lo quería, en el abstract lo había mencionado un poco de pasada, como ahora que han soltado, por ejemplo, a muchos violadores, que la gente en las calles se... O sea, no queremos que venga al pueblo. Es un poco también de la misma naturaleza. O sea, que es un problema que no es solo del pasado, sino que es que lo vivimos todos los días. Claro, con suerte todos los días. Exactamente, es que tiene mucha actualidad. En el caso concreto de este proyecto, creo que para el artista, su manera de alguna manera salvaguardarse de indiscriminadamente señalar es utilizar los nombres de la otra persona. O sea, yo creo que eso sí que es calculado, estos son personas que tienen esta, o que podían haber tenido esta responsabilidad penal porque hay una serie de indicios y argumentos y pruebas y evidencias que los sitúan en este señalamiento por parte de la justicia, y yo solo hago un señalamiento paralelo a través de esas imágenes. Sé que el tema de señalar las casas es a mí, por eso desde el principio me llamó mucho la atención el proyecto, sobre todo diciéndome de verdad que es un autor súper joven y que yo creo que la obra excedió lo que él había previsto, y sí que se podía derivar la discusión desde el punto de vista ético hacia
hacia nosotros, hacia una pregunta nuestra. Si no tengo mucha respuesta. Claro, eso es. Claro. Perdona, ¿qué límites tiene la creatividad? ¿No? ¿O si los tiene que tener? Bueno, digamos que aquí, si nosotros de alguna manera lo catalogáramos como un proyecto de archivo, sería quizá menos, no sé, ambiguo o moralmente como debatible. O sea, quiero decir que no hay nada que no sea de público. O sea, toda esta información que él, con la que él trabaja es pública. Él simplemente lo que hace es como unir las piezas para hacer un puzzle. O sea, no se inventa nada, está para quien lo quiera asociar. El tema es qué pasa cuando él hace la foto, cuando da a ver y lo pone en circulación. ¿Qué transformación se produce ahí? A mí me parecen muy interesantes estas obras en las que se señala de alguna manera unas responsabilidades muy concretas y tal, pero yo veo en ellas un problema que es también una cierta evasión de la responsabilidad, de otras responsabilidades subsidiarias que también existen y que, por ejemplo, es que me estaba acordando de una obra de John Foncuberta, que cuando hace los googlegramas, que utiliza también, por ejemplo, cuando construye aquel sobre Abu Ghraib, utiliza una serie de nombres que son una serie de nombres que aparecen en una de los dictámenes estadounidenses de la invasión de Irak y tal. Pero a la vez, al introducir el Google como espacio de búsqueda, ¿no? Creo que nos está incluyendo a todos un poco a la vez, ¿no? Porque es como el espacio de conocimiento total ahora mismo en nuestra época, ¿no? O sea, me parece súper interesante este trabajo, pero creo que incluso se le puede dar una dimensión un poco más expandida a la hora de buscar esas ciertas responsabilidades, ¿no? Y luego un comentario sobre, has mencionado contexto crítico. Yo es que no le veo, no encuentro tampoco mucho la relación con, o sea, me gustaría saber cuál es la relación que tú encuentras, si acaso de las obras que allí se exponen hay una que no recuerdo el autor, que es el que retrata a estas personas que hacen como recreaciones de batallas. Entonces esa sí me recuerda un poco quizá a este trabajo, pero no veo mucho la relación porque contexto crítico precisamente fue una exposición por la que pasé y me pareció que no vi casi ni contexto ni crítico, o sea, me pareció como una especie de cajón desastre ahí, como que puede ser interesante, ¿no? Como muestra de lo que se está haciendo ahora en España y tal. Y no sé, bueno, es que serían muchas cosas, pero yo me voy a ir y te doy las gracias porque es que me ha parecido una pasada la exposición. No te he entendido muy bien la primera pregunta sobre la responsabilidad de todos cuando entran en Google. No era una pregunta, era un comentario quizá que a lo mejor pueda resultar un poco limitado este tipo de obras que señalan muy con el dedo a una serie de nombres concretos cuando las responsabilidades yo creo que son más amplias que... Sí, entonces, que es un problema creo que quizá es propio del arte político cuando es muy militante a veces, o por lo menos así me... Sí, es que entre acotar y cualquiera, claro, ahí yo creo que también en el caso de utilizar, por ejemplo, el auto es una lección artística. En ese caso yo la veo, aparte de pragmática, la veo como, bueno, tengo este abanico de... Uy. Se ha caído justo en los enchufes. Sí. Bueno, entonces es como, si tú eres como artista y dices, ¿qué hago? ¿Dónde lo busco? ¿En los libros de tal? ¿En los libros de cual? Yo creo que él ha tomado como la visión jurídica y legal para no tener tampoco que estar como... tratando de rastrear los libros de historia, a ver a quién le pongo nombre y a quién no. Entonces, bueno, pues creo que es pragmática y que también es artística. Con respecto al contexto crítico, era un ejemplo porque pensaba que podía funcionar como referencia
dado que estamos en Madrid y que es una exposición que se puede ver, pero me daría igual la colección telefónica, de fotografía, muchísimas colecciones corporativas, muchísimas colecciones que han básicamente coleccionado un tipo concreto de fotografía que está muy ligada a la forma cuadro, a la fotografía grande, más o menos relacionada o no con la Escuela de Düsseldorf o con un tipo de fotografía, pero que se han contentado con hacer eso, esa fotografía objeto, y que por algún motivo, no digo yo que no hay artistas que no estén trabajando desde un punto de vista crítico, pero nada en el contexto ayuda a que no sea así, ni coleccionistamente, ni por parte de los críticos, ni por parte de los comisarios, o sea, y como muestra de esto, la exposición esta se plantea como que ay, por fin los artistas españoles están haciendo crítica frente a los 90, fijaros, estas nuevas generaciones que ya, y luego te lo venden en contexto crítico y vas y es mentira. O sea, algunas fotos, o sea, no digo que, por eso digo que no todas las obras, no es que no sean interesantes, a mí las de las reestificaciones, la verdad es que me gustan porque es un tema de las reestificaciones que me gusta de siempre, pero vamos, es que está, o sea, es una moto que se quiere vender. Está ahí, por ejemplo, que me parece un trabajazo, o sea, hay cosas impresionantes, pero me refiero al discurso de la entonces, por eso, o sea, me preguntaba si, porque lo que tienen en común todos es que prácticamente o bien son ya fotografías hechas o bien ya han asumido ese momento de fotografía con los pinchos, así. O sea, como vamos a modernizar un poco y hacer un poco documento, pero realmente la pregunta es, ¿por qué no? A lo mejor se ha hecho una exposición más crítica, entonces un poco por también contextualizar al artista por una de las maneras en que se puede abordar estas obras es contextualizarlas en su generación y en su geografía y en su sistema, y claro, desde el momento en que él no produce fotografías cuadro, por ejemplo, sino que lo hace en internet, eso yo creo que es un cambio cualitativo. Y luego también que entonces nunca podrá ir a ese tipo de colecciones o a ese tipo de exposiciones, ¿no? Entonces sí que quería destacar que este proyecto se destaca un poco no de lo que está pasando, sino de cómo algunas personas leen lo que está pasando. Bueno, darte la enhorabuena y agradecerte la visita, ¿no?, a esta casa, para hacernos esta magnífica intervención. Yo tengo como tres o cuatro cosas. En parte Juan ha comentado algo de los espacios, que luego insistí en ese tema. Yo te voy a plantear un primer tema, el autor. Tú has dicho con muy buen criterio que te puse en contacto con él para comentarle que vas a hablar de su proyecto. Y bueno, pues yo lo que te pregunto es, si el autor hubiera estado aquí, ¿qué pensaría en tu intervención? Esa sería una pregunta, porque, y también entonces te sigo preguntando, este autor que es muy joven, 19 años. No, tendrá como, no llega a 30. Ha tenido 19 años. Es lo mismo. Sí. ¿Tenido 19 años? No, pero he tenido 19 años, por eso lo digo. Tendrá 26. Me ha sorprendido. Por eso me ha sorprendido, ¿no? Pues, bien, da igual, en todo caso. No tengo más información. Yo tenía 19 años y me quedé muy pegado. Entonces, preguntaba si este autor tiene algún proyecto parecido en el que haya trabajado con una línea, más o menos, con un proyecto desarrollado, con un ideario, ¿no?, un programa. Vamos, si te parece, bueno, pues a lo mejor podrías. Bueno, te decir todo bien de sí. Y luego ya sigues tú. Hubiera sido ideal que lo hubieras invitado. Ya, es que está en Barcelona. Porque realmente hubiera sido muy bonito, ¿no?, ver las dos visiones de la... Yo muchas veces digo que si los artistas, los que están muertos, se reencarnaran o bajaran al mundo y los historiadores los crean a todos a gorrazos. Porque todos interpretamos lo que queremos de su obra y casi siempre nos dirían, esto no es lo que yo quise decir. Y alguna vez aceptamos, imagínate.
imagino, pero yo creo que más bien menos. Pero ya lo hacen los actuales. Perdona, el otro día hicimos este experimento a propósito de lo de Atapuerca, donde trajimos a un paleontólogo que había estado en Atapuerca y a un historiador de la ciencia que había trabajado en Atapuerca. Entonces estaba, como dices tú, estaba como los argonautas del Pacífico al lado de Malinowski. Y estaban diciéndole, no, no, es que Malinowski está muy bien, es un gran teórico y tal, pero en realidad lo que estamos haciendo los indígenas ahí era otra cosa, que es el mismo asunto. Que estás contando. Me interesa mucho eso, esa relación que tengo con el artista, y si de alguna manera también preguntarte si después de hoy vas a hablar con él y vas a explicarle un poco cómo se ha desarrollado el tema. Otra cosa es el tema de la casa. Ya Juan ha comentado que en esta casa hoy viven otras personas que en muchos casos políticamente no están de acuerdo con las ideas de la persona que entró en la casa, en el piso o donde sea, y que ni sabrán que existió, que vivió esa persona en esa casa. Muchos de ellos han muerto hace ya 10, 15, 20 años, por lo tanto no está esa memoria, y me imagino que en ninguna casa habrán dejado una lápida que diga aquí vivió tal, ¿no? Aún así que pueda haberla, pero en todo caso casi todas las que había se han quitado. Entonces, yo me pregunto es una cosa, Saer. ¿No sería más lógico que se hubiera fotografiado el despacho oficial donde el señor hizo esa actividad, vamos a llamarle entre comillas delictiva, esa actividad que se denuncia, el espacio de su trabajo, que él actuaba como, vamos a decir, trabajador, no como militar, no tal, y no la casa donde vivía en su intimidad con su familia? Que me imagino que parte de su familia, alguna parte de su familia, a lo mejor no participaba de sus ideas políticas, más o menos, estoy hablando muy en abstracto, ¿eh? ¿No sería mejor haber utilizado el despacho del cuartel general del ejército, el despacho de famoso de correos, Puerta del Sol? No sé, porque de alguna manera se está como demonizando un espacio que albergó y que en muchos casos donde murió el señor, ¿no? Que sí, pero que de alguna manera es un espacio como bastante neutro. Ese señor, por estar en esa casa, yo el otro día vi una fotografía de una... Pero es que casos y casos, ¿eh? Cuando se acaba el canto del pico, no es lo mismo que en una casa de vecinos. He dicho en general. O sea, si el canto del pico es un sitio donde se le regala a Franco, donde fueron a parar muchísimas cosas del patrimonio. He dicho en general, Miguel. El caso de Franco es que no tiene que ver nada con nada. O sea, es decir, estamos hablando del ministro, del político. El ministro, el político, ¿no? No en tanto, todos los casos, cada caso es distinto, ¿no? Nada, simplemente un poco era eso. Pues con respecto al artista, sí. No solo me he puesto en contacto con él, sino que además le he hecho como una entrevista por email, le he hecho unas preguntas sobre todo lo que yo pensaba que podía sacar. O sea, preguntas relativas a esta serie en concreto. Luego, aparte, también he estado mirando todo lo poco que ha hecho antes y lo que está haciendo ahora. Entonces, no hay nada que se le parezca, lo cual también me suponía a mí un problema, porque creo que como historiadora no solo tengo que contextualizarlo en su generación y en sus últimas décadas de la fotografía en España o del arte, sino en su propia obra. Y está bien que lo señales porque evidentemente dentro de un análisis de imagen falta radical. O sea, es verdad que me lo he comido porque no hay una coherencia suficiente para que yo pueda insertar esta serie en una trayectoria. Tampoco pasa nada porque el artista es joven y hasta que va encontrando, pues no pasa nada. Entonces, de lo de antes, yo creo que es que debe tener como dos series, y una es como en Marquesina, y la otra pues es que tampoco pega mucho. Lo que sí está haciendo ahora es una serie de imágenes, que es que pega todo con lo que acabas de decir, sobre la representación del poder en Cataluña. Porque como él es catalán, entonces está haciendo, yo creo que de manera como muy pertinente, muy actual, los espacios de poder ligados al nacionalismo catalán. A mí la serie, por lo que venía en el dossier, me parecía un poco menos interesante, justo porque lo que fotografiaba eran esos despachos, más que las casas. Yo creo que lo que introduce como más ambigüedad y más potencial artístico a la obra es que sean las casas, al margen de porque sea
la cotidianidad, un poco lo que está tratando. Y creo que es verdad que es injusto para los descendientes y para los vecinos, pero no dejan de ser como esa otra cara donde viven cotidianamente y son, digamos, comillas, como personas normales, ¿no? En cambio, si haces una imagen del poder, ya es como que de alguna manera la imagen es elocuente y ya lo dice todo. Yo creo que eso es, que no se lo he dicho, que la imagen esta que está haciendo ahora me parecía que tenía menos... O sea, es interesante por su manera de elegir el tema, pero quizá no tanto de resolverlo formalmente. Yo creo que esto es algo que desde lo formal se proyecta hacia otro sitio, ¿no? Y si hubieran sido solo pues los despachos, creo que también es interesante, que podría ser como, a mí lo que me interesa del proyecto es que es como infinitamente como un archivo. A esta se les podía poner los despachos, a esta se podría poner un montón de cosas, ¿no? Como para hacer una especie como de descripción un poco a la Borges, ¿no? Como de cada uno de los pequeños detalles, como si fuera el ropero, no sé, como o el armario o cosas así. Y claro, yo lo primero que le dije antes de empezar a escribir y cuando le hice la entrevista fue que tenía miedo de sobreinterpretarle. Entonces, quizá también todo este rollo que hago vía Barthes también es un poco para tratar yo de justificar mi sobreinterpretación. Se lo voy a, no me ha dado tiempo a mandárselo porque estaba escribiendo la última frase esta mañana, pero sí que tenía intención de mandárselo y ver lo que opina, porque ese debate me parece enriquecedor. Otra cosa distinta es que, como los artistas, yo un poco simplificando mucho, había como dos tipos, lo que les horroriza lo que tú escribes, no, esto yo no quería decir, y entonces no se sienten bien comentados, y los que les encanta, y entonces como que sí, crecemos juntos, ¿no? No sé de qué tipo es este. Pero es interesante, ¿sí? Porque muchas veces el artista que muchas veces denosta lo que la crítica, el comentario, sí, ¿no? De un crítico de arte y tal, pero hay mucha otra gente que le viene bien, que le, claro, sirve. Es decir, estamos hablando que eso, el historiador y el crítico es un elemento absolutamente válido. Mm. José, por ahí quería preguntar. Yo quería hacer una pregunta en relación al artista y, bueno, ¿qué ocurriría si no se tuviese en cuenta el artista, la opinión del artista, sino que es más únicamente como texto la propia obra y lo que vemos tal? ¿Y cómo afectaría esto a tu investigación y la propuesta que nos acabas de presentar? O sea, ¿qué pasa si no se tiene en cuenta? ¿Qué pasa si no existe esa entrevista, quiero decir? ¿Que de alguna forma la entrevista es a posterior casi, no? La entrevista... ¿O durante el proceso de la obra? Yo primero conocí las obras, sí, y antes de ponerme a escribir le hice la entrevista, me puse en contacto con él. Yo en eso creo que si el artista está muerto o no tienes fácil acceso, no puedes hacer nada, pero esto ya es una cuestión metodológica. Yo quiero tener un contacto por respeto y por, independiente aunque luego no esté de acuerdo o lo que yo diga no le guste, para mí creo que después de trabajar con artistas, precisamente porque ellos son, voy a decir un poco, la materia prima sobre la que nosotros trabajamos, es como, yo creo que hay que tener un respeto fundamental, porque sin ellos, nosotros no somos nada, pero no somos nadie. Pero se acaba, de alguna forma, eso afecta a la idea de la genialidad y todo eso. ¿A la? De la genialidad. De alguna forma se está comentando un poco ese... Quiero decir, puede existir el respeto, no es una cuestión de respeto, sin tener en cuenta y sin hacer esa entrevista. Se podría hacer igual, de hecho no he utilizado nada más que un dato de la entrevista. Eso quería preguntarte, ¿afecta la entrevista en tanto? O sea, ¿cómo afecta? Es una fuente más. Vale. Yo lo veo como, es una fuente muy importante, pero a lo mejor desechable completamente. No quiero decir, pero hay que tenerla para poder elegir si la usas o no la usas. Es que a veces no ayuda, recordar a Picasso hablando de genios. Llegaba uno, le daba una interpretación, el Torre de Garrick es esto, sí. Llegaba otro y decía, no, es este, y decía, también. Todo valía, sí, todo vale. Pero yo creo que lo que vale realmente es que hay un discurso que lo pone en contexto y que habla de ello. Claro, si yo lo que he hecho precisamente ha sido como abstraerlo casi de todo y intentar hablar desde las imágenes, como imágenes que piensan. Por eso creo que es que iba perfecto para esto. Claro que
Bueno, o sea, en el abanico de fuentes que puedes utilizar, pues está esa, se relativiza, pero creo que es imprescindible. O sea, no, es como una especie de paradoja, quizá. Bueno, yo son dos cosas, son dos tonterías, la verdad. Que cuando he visto las primeras 8 fotografías de Ignasi Prats, me he acordado de un vídeo cortito, que, bueno, 30 segundos debe ser, que son sobre internet, sobre el punto de fuga de Kubrick, porque me ha recordado todas las imágenes de portales al punto de fuga de Kubrick. Y lo otro que quería decir es que el canto del pico de las águilas, pues realmente yo, más que relacionarlo con un lugar donde ha morado Franco, más bien lo tengo relacionado también un poco, esto cinematográfico, con el Xanadu de Orson, de Ciudadano Kane, porque era más bien un lugar de patrimonio donde llevaba, como habéis dicho, llevaba cosas de patrimonio nacional, un poco espoleado, y entonces no lo relacionaría exactamente con un lugar de vivienda de Franco. Entonces era lo único que te quería... Él mismo lo señala como que son segundas residencias y que también había hecho ese esfuerzo por buscar más. Sí, pero es que no llegó a vivir tampoco, no llegó a vivir, ni los herederos tampoco llegaron a vivir. Sacas el sitio institucional, el Pardo, ¿no? Sí, por eso. Sí. Que era un lugar de coleccionismo, dices. Sí, vamos, que yo tengo entendido que era una especie de Xanadu de Orson Welles. Es como un edificio de horrores donde fue a parar parte del claustro de no sé dónde, parte del no sé qué, parte del... Según lo que he leído yo tampoco, yo no lo he visitado, claro. Es así, tiene parte de Valencia... De hecho, antes de que fuera Franco. Está declarado patrimonio nacional, patrimonio artístico desde 1930, cuando se lo regalan. Pero había sido con parte del claustro románico, parte del... ¿Está hecho? ¿Y cuándo se lo regalaron? Es de la guerra, en el 30. Está hecho el edificio antes. Está hecho antes. Con expolio de antes. Con expolio de antes y de después, porque se fueron añadiendo. Le regalaban de pronto la sillería del claustro de no sé qué. Pues se la colocamos en el canto del pico. Y se fue colocando todo. Entonces, de diferentes zonas del patrimonio español. Lo que te quería decir realmente es que yo no lo he relacionado con un lugar donde haya vivido él. Pues allí viven los francos todavía, porque uno de los... No, tengo relacionado que tengo creencia que está en ruinas, que... Pues ha vivido allí, yo creo que había pasado. ¿Quién es esta que está acá? Es que yo no conozco mucho. Sí, yo lo he leído, que hubo una época en que vivieron... ¿Cómo se llama? Pues no sé si Pocholo o Berri. El que esté casado con la José Tolino, esta como se llama, que es presentadora. Un tiempo vivieron, es verdad que ahora están ruinas, pero en un tiempo vivieron allí, sí. De todas maneras, sí tienes razón, que quizá se le ha ido, por poner pegas, claro, un poco la mano, porque claro, como el sitio es tan gótico en sí y da tanto juego, ¿cómo le va él a rechazar para la... Es que es una cosa de horror. Como cuando una cita viene bien, ¿cómo vas a prescindir de ella? Es por algo. Por ahí había... Sí, yo te quería preguntar algo, si no crees que tal vez uno de los problemas del proyecto es el objetivo. Has hablado antes de... creo que has hecho una comparación con los scratches de las casas de los generales de la dictadura militar en Buenos Aires, que creo que es el colectivo Situaciones, ¿no? Que trabajaba sobre esto. Los hijos. ¿Perdón? Los hijos. Sí, lo sé. Pero yo creo que en ese caso el objetivo estaba muy claro, ¿no? Ellos querían enjuiciar a los que estuviesen vivos, que hubiese una investigación a propósito de los desaparecidos, los niños robados, etc., ¿no? Pero en el caso de este artista, da la impresión de que él mismo no sabe cuál es el objetivo que quiere, que está buscando, ¿no? Luego, creo que no te he entendido demasiado bien con respecto a cuál es tu opinión en relación con este proyecto y en relación a qué hubiese pasado si este artista, en lugar de dejar las fotos en internet a modo de archivo online, las hubiese producido, tal vez en el futuro una galería esté interesada en hacerlo, como Cibachromes de 2x3 o más pequeños, da igual el tamaño, ¿no? Eso supone una estetización que... ¿destruye el proyecto o, por el contrario, enfatiza uno de los elementos del proyecto? Porque al mismo tiempo me parece que quizás es todavía más peligroso si pensamos en la posibilidad de estetizar el archivo sin un objetivo claro, además, aunque simplemente se deje como una aplicación online o como una página web, estetizar el archivo
cuando no sabemos cuál es la, el objetivo político o el objetivo histórico, y cuando en el fondo en España gran parte de la memoria de la represión la están haciendo abnegados historiadores de universidades de provincias, profesores de instituto, aficionados que se van al archivo y que son los que realmente están haciendo un mapa de, o un censo de represaliados. En cambio, este chico simplemente pues va a la sentencia, busca las direcciones, hace las fotos de las casas, pero al final no sabemos si las fotos son algo subsidiario o si son algo central dentro del proyecto. No sé si me explico. Con respecto a la primera, justo está en el nodo de lo que yo planteaba al final como pregunta. Es decir, los scratches en Argentina señalan a los responsables que están todavía vivos, mientras que aquí el punto de partida es como, voy a decirlo un poco bruto, como si ya naciera el bebé muerto, porque estamos hablando de personas todas ya fallecidas, cuando hace el autoarzón y cuando el artista se pone a fotografiarlo. Entonces, en ese sentido, el uso de scratch, aquí no lo podéis ver, pero está en cursiva, porque es una especie, yo lo llamo de scratch anacrónico, también parte para poder salvarlo, pero para poder recuperarlo vía las temporalidades, para poner en juego algo que pueda afectar al presente. Pero evidentemente es que el objetivo político de los scratches en Argentina y este no tienen nada que ver, es solamente en la forma, en el modo en que se hace, y porque está, a ver, de moda lo del español. A mí me gusta el español urgente porque tiene una pertinencia en la actualidad y se puede utilizar, se podía haber utilizado otras muchas palabras, pero me parecía que rescatar la que estaba en debate pues podía dar juego. Entonces es el y por eso también hablo de duelo también, porque es que parte de un duelo y utiliza un sistema que es el de la fotografía, que ya lo, como que lo recarga más. Con lo cual ahí, por eso decía lo del Misanabim, es que se colapsa. O sea, es como si intentas, como lo, bueno, a lo mejor por salvar, y ahora se me está ocurriendo esta idea de tener y no tener, de alguna vez te ha picado una abeja muerta, pues pasa, ¿no? Que decir, que a mí como me pasó, pues a lo mejor pues te hace daño también, ¿no? Si tú pisas en la piscina una abeja que está muerta y te pica, ¿no? O sea que bueno, podemos salvarlo por ahí. Pero está claro que no se pueden comparar. Estoy haciendo más comparaciones, pero creo que se podrían reelaborar retóricamente. Entonces, en cuanto al objetivo, claro, es que un objetivo político de encauzar a unas generales en Argentina y buscar una estrategia para tener abierta la memoria, aunque sea con motivos indirectos, creo que son objetivos distintos. Con respecto a los cibacromos, pues cuando ocurra lo veremos. Yo no me puedo poner ahí en unos futuribles posibles, pero y vamos a ponernos en la hipótesis. Pues va a depender, claro, es que yo ahí es donde, precisamente por la juventud del artista, yo no puedo, o sea, como aventurar, porque él tendrá que tomar sus propias decisiones. Sí, ¿qué decide hacer? Por eso también me generaba un poco de dudas de mandárselo o no mandárselo, ¿no? Y, pero bueno, en cualquier caso, bueno, seguro, si él... Seguro que al artista le viene muy bien una interlocución como la tuya, ¿no? De hecho, uno de los problemas de los artistas jóvenes es que no tienen esta posibilidad. Y al sí, mismo tiempo, si claro, no decides tú, seguramente decidirá una galería que es mucho peor. Bueno, de todas maneras, tampoco tiene por... O sea, es que el problema es que una vez que entra, o sea, las obras, como ya sabemos, se producen, pero luego entran en los circuitos y tienen caminos insospechados. ¿Qué te diría yo? Pues si por motivos alimenticios coge una galería, se lo desactiva y lo empieza a vender a la Fundación Telefónica, pues... ¿qué se podría hacer? Pues en la medida, por eso hablaba yo, que las fotos permanecieran en la web y, como había visto, había gente que las empieza a utilizar y por su valor de uso, más que por su valor de exposición, tienen un recorrido desviado o derivativo, pues a mí ya me parecería bien, si es que alguien tiene como la inteligencia de poder producir a partir de ahí. Y con respecto a otra manera como de salir, y es, bueno, pues produzco las fotos y además pongo material de archivo y estetizo ya la foto, el archivo y lo posto por ahí, pues
¿qué artista no está en esa posición hoy? Entonces, claro, según cómo se hiciera, a lo mejor no es lo mismo hacerlas en 2x3 que hacerlas de otra manera. Yo creo que todos esos son elecciones formales que habrá que ir como... que tendrá que ir tomando, ¿eh? Bueno, yo tengo algunos comentarios también. No sé si conocen que bueno, que también están haciendo diferentes trabajos de no, como catalogación, no sé cómo decirlo, de distintos victimarios y torturadores, pero no tanto de la época de la guerra, sino de la época del trato franquismo y de la transición, que están llevando a cabo por parte de grupos como la FON, de que bueno, que están ahora, de hecho yo he llevado todo el tema de la querella argentina. Y han generado, por ejemplo, una especie de Wikipedia del mar, eso es como lo llamo yo, donde te, pues, aparece la estética de Wikipedia, ¿no? Y donde te puedes ir metiendo y puedes ir viendo los perfiles de diferentes torturadores y eran tanto militares como policías, guardias civiles, que participaron activamente en toda la represión del Estado franquismo y la transición. Y que también geolocalizan donde viven cada una de estas personas, que la mayoría están todos vivos. De hecho, algunos están imputados desde Argentina. Y bueno, esto está creado por una asociación que se llama La Comuna y que son expresos políticos de Carabanchel. Y no sé si lo conocía y quizá a lo mejor también en el artículo debería tener conocimiento de la asistencia de esta esto que además es accesible para todo el mundo en Internet. Luego, con respecto a lo que has dicho de la conquista del territorio como medio, me parece interesante porque leyendo cosas de geopolítica y cosas de teoría militar, o sea, la conquista del territorio como medio, ¿no? Y la conquista de los habitantes como fin, ¿no? Eso en teoría militar, a partir desde comienzos del siglo XX, se llama la conquista de los corazones. Y es algo que yo siempre utilizo mucho porque me parece como elocuente ese comentario. Y luego el tema de los scratches, sobre lo que decías tú, Wilfredo, de que si podían hacer mejor en el lugar de trabajo, yo creo que, o sea, mi opinión personal es que ahí también, o sea, si se fotografía el lugar de trabajo, al final se diluye todo, o sea, esa responsabilidad que se está buscando en evidenciar, se diluye un poco en ese uniforme, ¿no? En esa burocracia que lo... Y es que además los sitios de trabajo, yo creo, o yo me pregunto, nunca han sido únicos. El despacho de Franco, yo qué sé, o el Pardo ha sido muchas cosas antes y después. Y cualquier despacho en gobernación, en cualquier ministerio, también ha sido la República, también ha sido de. Que sea un territorio de lo público, ahora, también ha sido de lo privado. Se tantas cosas con nombre y apellidos, ¿cómo cojo eso? Poder. Y en el caso de Franco es un ejercicio de un poder muy largo, pero otros muchos, el ejercicio del poder ha sido muy pequeño. El tiempo que fue ministro, por ejemplo, pones el Pardo. Sí, pero creo que además estaría mal todo el reconocimiento de Franco. El ejemplo de Franco me parece el más correcto porque fue muchos años. Muchos de ellos son mientras que fueron esto. Y después, ni antes fueron esto, ni después fueron esto. En entrevistas, por ejemplo, al colectivo de los hijos en Argentina, que son los que empezaron los franceses. Allí les preguntaron precisamente esa misma pregunta, ¿por qué no vais directamente a los despachos que ocupaban esta gente y vos tenéis que ir a las casas donde están los hijos, que no tienen nada que ver? Y entonces ellos dijeron, es que si vamos a los despachos les da absolutamente igual. O sea, lo que tiene efectividad de esto es que ir al espacio de lo privado, que es donde además surge un poco la condena social, ¿no? O sea, en el momento en el que eso se hace público dentro de la cotidianidad de la persona es cuando tiene una cierta incidencia, sino la efectividad que se busca se rompe por completo. La inmediatez de eso es importante y la inmediatez, el espacio privado en lo otro, no lo es tan importante. O sea, por eso ahí estoy de acuerdo contigo. Es decir, hoy, al que tiene que sacar las colores es al que está saliendo de su casa. Claro. O ya no sale del despacho porque ya no va. Bueno, de hecho, si ha molestado ha sido porque se ha ido aquí, porque se ha ido a las casas. Sí, claramente, no. Porque daba igual que a los ministerios o algo. Claro. En este caso además da igual porque están muertos, entonces como no salgan no tienen que salir de la casa, tendrían que salir del féretro para que se molestaran. Pero esto de las casas es muy curioso, porque uno vive, yo que sé, en la de Larra, y ay, pues yo vivo en la casa de Larra, pero yo vivo en la casa donde vivía Keipo de Llano. Más de una se ha quitado la placa que en la portada. Claro, pero yo creo que hay mucho desconocimiento de este tipo de casas, ¿no? A mí me parece muy apropiado
que hayan traído portales y un poco lo que tú comentabas y lo que comentaba tú, Wilfredo, y lo que comentaba Juan, porque los portales es algo a lo que nosotros podemos acceder, es precisamente como ha estado relatando todo el rato Olga, que es el umbral, es hasta donde nosotros podemos llegar. Entonces es privado porque es el domicilio de alguien, pero a la vez público porque es por donde tú puedes pasar. De hecho, una de las fotos que pones, Olga, no sé si lo sabes, pero bueno, esto es un poco nivel cotilleo, en el programa Vaya Casas de La Sexta sale el portal que tiene arriba la claraboya, y la propietaria, que enseña su casa muy orgullosa, dice, ay, mira, tiene toda la arquitectura típica del franquismo, tal. Pero yo no sé hasta qué punto a lo mejor ella es consciente de quién vivió en precisamente ese portal. Y ya he visto el programa varias veces y siempre me formulo la pregunta que hablaba Juan de la responsabilidad, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros respecto a esta vivienda, ¿no? Yo digo, si yo fuera esa mujer, si yo comprara esta propiedad, no sé hasta qué punto la compraría o no la compraría, o sería consciente de yo quién... Yo creo que la casa es la metonimia, ¿eh? Yo ahí yo no me encelaría ahí con claro. Sí, personalmente a mí no me importaría, si yo viviese en esa casa, a mí no me importaría esa propiedad. Y a mí me la regalaron. Yo, ahí me aparece justamente la que yo creo que está muy bien lo que acaba de decir Carmen en ese sentido, ya no solo por el programa Vaya Casa, sino por la televisión que lo emite, por todo ese circuito y por ese acceso, supuesto, al final ese programa es para vender casa, y que son los españoles que van a comprar esas casas porque queremos esas casas y queremos las casas donde vivieron ellos. No queremos su despacho porque es muy obvio, sino queremos la casa. Y ahí empieza la pregunta paradoja. Pero en la ese... pertinencia de la... Perdona, pues un momento, porque en relación a esto también me gustaría contrastar que también puede existir el polo opuesto, ¿no? El de no querer vivir en esa casa. Por ejemplo, esta semana, casualmente, puse la 2 y estaban dando una película que se llama La llave de Sara, no sé si la habréis visto, desconozco el director, y es la película va precisamente sobre una periodista, un matrimonio, ¿no? Sí, que están casados, ¿la has visto? Que están casados y ella es periodista y escribe un artículo sobre los judíos, no sé qué tal, y poco a poco empieza a investigar quién vivió en esa vivienda antes y se da cuenta de que vivió una familia judía que es llevada a los campos de concentración, y la niña deja encerrado a su hermano en el armario porque cree que así lo va a salvar. Y cuando la niña consigue escapar del campo de concentración y llegar de nuevo a la casa, abre el armario, donde, por cierto, en esa casa ahora vive otra familia, una familia adinerada y alemana, evidentemente, abre la puerta del armario y su hermano está muerto. Entonces, eso se guarda como un secreto y la familia solo sabe el padre y la madre no, ni siquiera los herederos lo van a saber. Y cuando esta periodista ve que va a tener que heredar una casa donde ha pasado todo eso, lo niega y no lo quiere y acaba volviéndose a Estados Unidos, que es de donde es. Entonces, también se dan los dos polos, ¿no? ¿Hasta qué punto qué responsabilidad hay? ¿O tenemos que tomar alguna responsabilidad respecto a estas viviendas o no? No lo sé, ¿no? Hombre, yo creo que esto es caso a caso. Habrá casas compradas, habrá casas regaladas, habrá casas, es decir, que a lo mejor ya se han vendido. Es que ahí no hay una sola solución para todos los casos. Ahí. Sí, sí, bueno, claro. Son muy difíciles porque no quiero decir que vaya de más caídos, porque ya se diría que se hace, que no eso se además, hace, sí, etcétera. Sí, no había terminado de comentar todo lo que le quiero decir, lo que te queda en la comida. Que con respecto al tema de los scratches y luego la polémica que siempre genera eso, y luego no se genera polémica porque sigan existiendo los nombres de las calles con la Fanjul. Sí. O con Yagüe, es que de estos hay muchas calles. Y pueblos enteros que no han recuperado su nombre. El sitio del caudillo. O sea, que es que tenemos la otra contrapartida, que es la visibilidad absoluta, ¿no? Y la pervivencia de estos nombres. Como que nos ha generado polémica por eso, se ha generado muchísimo. Sí, que sí. Pero no ha cambiado. Pero no sea... Ah, bueno, en algunos sitios no ha cambiado, en otros muchos sitios ha cambiado. No ha cambiado. Aquí hay... que te había entendido, Juan, que no ha generado polémica eso. Hay a 30 kilómetros de Madrid un pueblo que se llama Numancia de las Águilas, que se llamó Azaña, siempre se llamó Azaña. Por coincidencia con el presidente de la República, no ha recuperado su nombre, porque fue la legión numantina que le liberó. Y está ahí. Y nadie dice nada. Quiero hacer una pregunta. Claro. Bueno, me parece interesante eso, ¿no? Porque simplemente quería recordar eso y traerlo aquí porque me parece que también hay... se diga, por lo menos, ¿no? Y me gusta también el significado de la palabra scratch en sí, como de dejar en evidencia, ¿no? Porque evidenciar al final es hacer visible, ¿no? Permitir que entre en un régimen de visibilidad y por lo tanto entra en lo que sería el tercero de lo real, ¿no?
Y volviendo al tema del duelo, o sea, precisamente Freud decía que para que algo se pueda elaborar el duelo, tiene que pasar de lo simbólico a lo real. Entonces yo creo que no completa ese proceso de duelo, pero sí sirve como estrategia, o al menos apoya, ¿no?, a un posible duelo, en el que además trae a esos fantasmas que están ahí, no como vencedores, que yo creo que el título no me parece acertado, sino como victimarios, ¿no?, que es como tienen que volver, ¿no?, precisamente por ese halo de impunidad en el que se murieron, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la imagen puede ser, siempre que no sufra una estetización, liberadora. Solo un apunte aquí. Yo creo que en este caso él elige a los victimarios, pero se puede proyectar a los vencedores. Yo creo que ahí, porque también es cierto que en el caso, por ejemplo, del libro de Benjamín Prado, el tema en concreto es el de los niños robados. Entonces, quiero decir que se puede expandir a otro tipo de, vamos a llamar, de crímenes que no son, o sea, que a lo mejor son menos de sangre, o que hay muchos vencedores de muchos tipos, ¿no? O sea, que es verdad que coge a los victimarios, pero que a lo mejor... Me gusta esa dialéctica de vencedores y vencidos. Intenta buscar otros conceptos. Y luego, por último, quería comentarte que cuando hablas del tiempo expandido, me parece muy interesante, ¿no?, cómo se alargan todos los tiempos en una sola imagen. No sé si conoces el concepto de imagen cristal que elabora Deleuze a partir de la teoría del tiempo de Gerson. Que creo que aquí encajaría muy bien, porque lo que ves es hacer la postura del tiempo lineal, y Deleuze lo aplica al cine y a la imagen, y lo que hace es decir que el tiempo no debe estar supeditado a una imagen en movimiento, sino que lo supedita a la profundidad de campo, ¿no? Y aquí yo lo veo como muy... O sea, yo lo he visto en una imagen cristal. Claro, y no sé si has pensado en este concepto también para... Sí, ya sé que sería aumentar tu diferencia. Exactamente. pero yo lo he visto muy claro y no quería dejar de decirlo, porque al final es eso, ¿no? O sea, en esa imagen, esa profundidad de campo, lo que está permitiendo es reflejar el presente actual y esa virtualidad de ese pasado en el que se está acumulando en diferentes capas, que son esos fantasmas que perviven. Sí, no, sí. Se puede entrar a las imágenes desde muchos sitios, entonces digo, bueno, a la hora me paro. Pero sí que se puede, y sobre todo, claro, si te tiras de los franceses, casi todo te le puedes dar un uso. Aquí, como aparte de la imagen, en este caso quería enfocarlo más a la contaminación del texto, a lo parásito. O sea, era un poco lo que había elegido para no desbordarme en esos otros sitios. Pero creo que no me has hecho ninguna pregunta, ¿no? No, yo estaría un poco con lo que ha dicho Juan del esforzado profesor de provincias que está llevando las listas, y que es verdad que esto es mucho sociedad civil la que está llevando el peso, pero yo lo relaciono de la Wikipedia, claro, y que se hace a través de procedimientos archivísticos y de nominalización y todas esas recuperaciones, pero claro, yo lo pongo en relación con lo que decía de la prohibición del luto. Claro, que menos si durante mucho tiempo está una cosa prohibida, lo menos que pasa es que vuelve en péndulo con fuerza, porque es que son muchos años y es mucho lo que todavía queda por hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahora pues como existen muchos procedimientos de facilidad de acceso a la información, pues hay que aprovecharlos, ¿no? Pero bueno, se lo diré a él, pero claro. Sí. Yo sé que ahora está en contacto con Sociedades de Memoria Histórica, entonces igual. No sé, justamente ellos están tratando además el tema del victimario, ¿no? Sí. De hacer atacar. Sí, sí, sí. Atacar más allá de la víctima, que es el foco al que siempre había ido. José se quedó antes a medias. Ah, ¿te ves que a medias? Sí, creo que sí. Que retomando un poco lo que comentaba de los objetivos y también lo que decía Carmen en el programa de La Sexta, que me parecía justamente interesante, ¿no? Que yo lo que me produce la obra personalmente es lo que se pone en cuestión, es una problematización de los culpables. Y, o sea, que no es casual que se parta de un culpable, ¿no?, de estas personas, de la ficha y de la sentencia, para realmente no mostrar la ficha, no mostrar el culpable, no mostrar el despacho, que era a priori otra de las posibilidades que se habían al principio del debate, sino mostrar la casa. Y la casa yo creo que se parte como el territorio. Yo creo que ahí lo que es justamente eso, ¿no?, que no es el culpable, se diluye, ¿no?, y se problematiza.
y aparecen cosas como la propiedad privada, la renta, el querer vivir ahí, el territorio, la deriva del territorio. Y nosotros como españoles o lo que sea eso, pero viviendo. Pero el culpable sí se muestra, ¿no? Porque sí, sí, hay retratos. Vienen presentadas junto con los retratos. Pero que yo justamente al ver la fotografía sin el retrato, al respecto del relato, me parece que se suscita una problematización del... O digo de una visión personal, es lo que me produce a mí la... Sí, pero que eso es una visión muy parcial a lo mejor de la obra, ¿no? O sea, la obra hay que verla completa, quizá, no, no sé. Sí, sí, ¿Cómo él lo va haciendo como por capas. Es que no tiene nada que ver una, o sea, las lecturas que se plantean. Pero llega un momento en que está todo desplegado, sí. La imagen y el retrato. Llega, hay un momento en, a ver, en lo de la imagen, el nombre y el retrato, eso lo he hecho yo. Vale. Pero sí que tú puedes pinchar en cada uno de los nombres, vale. Y entonces en algunos vienen los planos de las casas, pero el certificado de función. Entonces, como los datos son incompletos, no hay una ficha igual para todos. Yo pero sí tú puedes hacer una asociación. Tiene un montaje que está al lado de la fotografía. La fotografía y el lugar existen como tal. O sea, que eso, si fuera la tumba, o por eso digo que no es la tumba ni es el despacho. Que ahí sí que hay una relación directa entre el lugar y personaje. Y ahora aquí no la hay. ¿Qué pasó en ese lugar? ¿Qué pasó en ese territorio? ¿Quiénes somos nosotros en relación a ese territorio? Y me parece que hay una pregunta muy interesante de problematización de culpables inocentes. Y eso es lo que me interesa a mí personalmente de esta obra. Y de los y me parece muy interesante, en ese sentido, La Sexta como programa, como televisión, de izquierda, aparentemente, ese tipo de programa, ¿cómo se imbrica todas esas contradicciones y cómo llega el discurso de nosotros? Puedes decirlo con tu lenguaje por los vecinos de los vecinos. Claro. Pero como artista ha conseguido los objetivos, ¿no? El que te llame la atención, veas no sé qué, te problematices sobre la obra. No se le puede pedir más. Bueno, yo incluso he entrado en el Street View, que también en el Google Maps, tú puedes entrar en el Street View y ver la calle y todo. Quiero decir que tú desde tu casa también puedes. Quiero decir que también ahí yo creo que la posición de umbral del umbral como espectador también tiene, o sea, están los vecinos que están al otro lado y estamos nosotros como que nos salude y qué hacemos con esto. Sí, sí. Pero es que no nos resulta indiferente esto y acabamos con adelante sin que llame ya la atención. Igual es una idea, pero se me ocurre que igual es más productivo no verlo como un señalamiento de culpables unipersonales, de una persona que ha sido nada malísima y ha sido responsable del asesinato de él, sino que el hecho de que las imágenes sean bastante banales, es decir, que bueno, yo no vivo en el barrio de Salamanca, pero tampoco sé si me gustaría, pero quiero decir que esta casa podría ser una casa en la que cualquiera de nosotros viviésemos, sí, sí, y nuestros vecinos podrían haber sido no solo los responsables de él, sino que podríamos haber vivido 40 años a su lado, sin necesidad de pensar acerca de todo eso, ¿no? O sea, que al final la responsabilidad no se trata de enfocarla en unos tipos, ¿no? Y quizá en eso yo diría que igual el cibacrome es más efectivo. Nos podría pasar, y de hecho nos puede estar pasando. Puede estar pasando. Estamos hablando en condicional, como si no fuera un indicativo. Y en ese sentido creo que sería incluso interesante pensar en una responsabilidad social compartida, que no busca meter a nadie en la cárcel, sino activar una conciencia crítica generalizada con respecto a un pasado. Bueno, ¿algo más? Creo que he estado ya todo de sí, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos y bueno, gracias todos por todos los comentarios. Los tendréis que mandar por email. Pues nada, si quieres darlo y si alguien quiere mandarte comentarios. Sí, lo he puesto al principio. Olga.fernández.lopez@guam.es. Pues sale. Gracias.